Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos al que quizás sea el último episodio de Cars, no lo sé. Entramos, se supone que en el último capítulo de la historia, yo creo, porque nos quedaban esta carrera, vamos, nos quedaban tres carreras y la última carrera de Copa Pistón, así que imagino que se acabará aquí. Y hicimos dos, así que nos queda esta carrera y la Copa Pistón. Vamos a ver qué tal se nos da. Esta zona de Ornament Valley no me termina de gustar correr en ella, tío. Pero bueno, es lo que toca, así que vamos a ver. Sí, quiero entrar en Ornament Valley. Ornament, no sé ni hablar, tío. Cuanto más grabo, peor hablo. Tengo la voz un poco fastidiada hoy. No sé, estuve ayer por ahí por la calle, lo mismo coge un poco de frío, aunque tampoco, o sea, está haciendo mucho calor por estas fechas. Que no sé cuándo se va a subir este vídeo, pero por la fecha que lo estoy haciendo, hace mucho calor. Pero bueno, yo qué sé, que si vas a hacer deporte, te sudas un poco y luego estás por la calle y te coge un poco de frío. Ah, no te quiero. Y será la gasolinera, porque ese estadio, pues tiene. ¡Hola! ¿Cómo ha pasado eso? Ok. Vamos a darle. Y ya, pues. Pues eso, vamos a ver qué tal. Es lo que os decía. Esta zona da la sensación que está muy vacía porque tiene dos puntos de carrera. Dos. Estamos a punto de ver el comienzo de la tercera carrera del Gran Premio de Radiador Springs con Vince, que ha venido nada menos que desde Queens. ¿Es verdad? TV Wonder. ¿Y por qué Radiador Springs? ¿Has venido desde tan lejos para correr contra Rayo McQueen? Pues no, esto. A ese tío lo conocemos, pero en realidad hemos venido a entrenar con Chick Hicks. Sí, porque es lo que yo digo, si quieres ser el mejor, hay que entrenar con un corredor profesional. Y Rayo McQueen no es. Alguien capaz de ganar. Y Rayo McQueen no lleva ganadas todas las carreras de Copa Pistón. Sí. Madre. Pestañea dos veces y. Pestañea dos veces y tienes una pistola de chica apuntándote. Dos vueltas. Que parece así, porque el circuito da la vuelta, así que. No te por ahí. ¡Dios! Estaba mirando al mapa y de repente se ha puesto en blanco por el fondo y no lo veía. Como es el mismo circuito que la última vez o algo parecido a la última vez, me voy a decepcionar un poco, tío. Eso es malo. Bueno. Yo creo que es distinto a la última vez. Es que como hacen tres o cuatro caminos que son muy parecidos a estos. ¿No? Quiero competir con alguien que es capaz de ganar. ¿Te has fijado bien? Mira lo que me parecen tus 500 caballos. ¿Solo 500 caballos? Me parece poco. A ver, solo, joder. También yo. ¿Es que solo tiene 500 caballos? Una por mis fans. Pero bueno, estamos en. ¿Esto es Radiador Spring? ¿Eso es el cine? ¿Malo, tío? Malísimo. ¡No! Espero que no me hayan visto. Vale,
imagino que ya vamos a cerrar vuelta, ¿no? Porque esto lleva directo hasta... Sí, vamos a cerrar vuelta ya. ¿Ha quedado clarito ya? Esa zona de ahí me ha causado un poquito de problema, no voy a mentir. Pero bueno. ¡Uf! ¡No! ¡Ah, oh, cómo odio los polígonos de este juego! Algunos te frenan por completo y otros solo te dan un toquecito. ¡Cachao! Y aún así les estoy llegando a distancia. ¿Os están pegando entre ellos o yo no lo puedo? Fíjate. ¡Ufu! ¡Vamos! ¡Cachao! Pero gira. Si es que... O sea, si utiliza la estrategia para girar más cerrado, que es inclinar el coche, y no gira, o sea, se inclina y sigue recto, no puedo hacer gran cosa. Porque tenemos aquí distancia para... Vamos. Fíjate. Buah, empatadísimo esto. O sea... Si no fuese porque en el de Tailfin... Paso Tailfin, ¿no? Si no fuese porque en ese me pasó lo de la mina, habría sido el final más anticlimático de la historia, conmigo ganando todas las carreras por 20 segundos. Claro, si ya sé qué camino es este. Cuando estaba pasando, digo, no puede ser que estemos en Radiador Spring, pero sí. Bueno, si me quieres echar, había conseguido mantenerme otra vez. Yo creo que cuando ves que te has saltado, tienes algún mini punto de control por ahí, y cuando ves que te lo has saltado, aunque vuelvas al... Aunque vuelvas al circuito, te dices, no. ¡Chao! ¡Cachao! ¿Llegaremos a los 20 segundos? ¿Malo yo? Malísimo. Sí, llegamos a los 20 segundos. Pues muy bien. Vale. Esto es la segunda vuelta un pelín más rápido que la primera. 200 segundos, no lo quiero guardar. Y no voy a llegar a los 250 porque me da mucha pereza hacer los minijuegos y ponerme a buscar las cartas, ya lo siento. Y ya está. Supongo que sí que será la última carrera de esto. Vamos allá. Fíjate bien. Que por esta zona debe haber 40 millones de cartas. ¿De dónde tú a buscarlas? Porque yo no. ¿Ha quedado clarito ya? Sí, quiero entrar en Radiador Springs. Me quedan dos pantallas de carga, tres. Una por mis fans. ¡Chao! ¡Hora! ¿Qué? ¡Ah! ¡Cachao! Creo que habría muerto. Vale, esta carrera es... ¡A por ellos! Pues ya estamos, Mac. Sí. ¿Qué pasa? Pues es la última misión del juego. Es el final de la temporada y me va a dar morriendo. Lo ha dicho. Venga, Mac. Ya sabes que un campeón tiene que volver a la temporada siguiente para defender el título, ¿no? Nos quedan muchas carreteras que recorrer juntos.
Allá vamos, otra pantalla de carga. Porque te hace una pantalla de carga para la cinemática que dices, ¿cuánto tardas en cargar una cinemática? Quiero decir, es algo que está prerenderizado y es cargar un archivo del juego. Pues te hace una pantalla de carga para la cinemática y una pantalla igual de larga para cargar toda la carrera entera y después. A mí me parece fascinante. ¡Oh! Daytona. Estrechito, Dios. Estaba metiendo el turbo ya. Ni lo sueñes. A McQueen le pasa algo. Le están adelantando sus rivales. Pues me pasa lo de siempre, que se me mete un tío delante y no me deja moverme. Venga, ponte las pilas. Uy. Es que eso se han, o sea, eso era la meta. Se han movido 5 centímetros desde la salida. ¿Qué me estás contando? No hay más que ver su determinación. Que te dejen inclinar en medio de esto es posiblemente la mayor chetada del juego. No es ni medio normal. Caray, dicen que un rayo nunca golpea dos veces, pero esos coches nos van a demostrar lo contrario. Surgrip y Hollister se disputan ese puesto. Ninguno va a ceder fácilmente. Vale. Me pregunto si eso se lo van inventando o si está pasando de verdad en la carrera. Lo que va diciendo el comentarista. Porque... Fíjense, Dios, ¿esto sigue en la vuelta 1? ¿O son otros? Espero que sean otros. Se los está comiendo con patata. Y ahí va Rayo McQueen colándose entre el resto de coches. McQueen avanza a toda pastilla. Piloto capaz de ganar carreras. McQueen está sudando tinta para conservar su posición. Sí, sí, tinta china además. De la cara. Parece que el número 95 cambia de posición. Pasa de estar a 3 segundos y medio a estar a 3 segundos con uno. ¡Guau! Ahí va. Fíjense en Rayo McQueen. Realmente está demostrando que ya no es ningún novato. Rayo McQueen está hoy imparable. Supongo que al final de esta vuelta o al final de la siguiente me tocará entrar en boxes para la última parada en boxes de la temporada. Llega el número 95, Rayo McQueen. A ver. ¡Au! Sí, para. Señor, este muchacho sí que sabe moverse por el centro. ¿Qué ha sido eso, Dios? Y ahí va Rayo McQueen colándose entre el resto de coches. Estaba mirando las ruedas y de repente he visto un coche cruzarse hacia mí. Pero no tenía ni que esquivarlo, por suerte. Vale, parada en boxes ahora, porque estamos ya en amarillo, así que... ¿Qué? ¿Quieres saber lo que son 900 caballos de potencia? ¡Rayo McQueen entra en boxes! Pero si te acabas de pasar la... esta... No hace gracia. R1, tío, R1. Bueno, 20 segundos. La última vez lo hicimos en 19, yo creo. Bueno, fue el anterior episodio, creo que fue 19, sí. Lo hemos llegado a hacer en 30 y pico el día del incidente.
No le hemos alargado tanto esta vez. O te pedían ser un pelín más competente, o simplemente no. Yo voy por aquí. Lo estoy viendo venir. Se me van a acercar ahora en estas vueltas y me va a tocar currarme la victoria. Después de estar toda la carrera por delante sin problema. Se parece mucho a Daytona. Yo creo que estamos en Daytona. Vamos. Digo Daytona porque es el óvalo de este tipo más famoso. Igual que el óvalo. El óvalo realmente ovalado. Bueno, el óvalo rectangular más famoso es Indy, pues. Te la vas a pegar, amigo. Te la vas a pegar. O frenas o te la pegas. Vale, vamos a cruzar más aquí a esto. McQueen avanza a toda pastilla. ¡Otro adelantamiento! ¡No hay quien pare a Rayo! Estoy doblando a gente, amigo. Otro grupo de doblados. McQueen avanza a toda pastilla. ¿Cuánto llevamos? Un cuarto de hora. Otro. Yo creo que con los créditos y la cinemática final y tal, queda una duración de puntilla. McQueen avanza a toda pastilla. Soy lo más rápido. Y el fan de la Copa Pistón de hoy es Cam, de la sección 32. Acabas de ganar una estancia de 3 días en la escuela de carrera Copa Pistón. Es que reiniciarme me la lía muchísimo, porque me para, básicamente. Y tengo que volver a arrancar y posiblemente lo más probable es que me adelante. Si me salgo de pista y me reinicio. Se está quitando a todos de en medio. No sé si hay rebufo en este juego. Yo lo aprovecho, pero no sé si hay. Me imagino que no. ¿Para qué? Carga el maletero y vete a casa. ¡Otro adelantamiento! ¡No hay quien pare a Rayo! Nah, estoy acelerando más. Sin tener el coche delante, o sea. Ostras, lo que sería aquí. McQueen está intentando salir del apuro, pero lo único que consigue es empeorarlo. Sí, lo ha clavado esta vez. Que vienen. Lo único que quiero que no les da tiempo en una vuelta a llegar, salvo que me pare. Realmente está demostrando que. Lo para que esta carrera tenía que ser de noche, tío, es la final. No tengo que frenar por ese coche. Pero bueno, me quedan dos curvas. Y se han quedado atascados. ¿Dónde voy? Estaba haciendo el bobo con la cámara y. Adelanta a sus rivales como si estuviera compitiendo contra carritos de gol. ¡Sí! Ha quedado tercero, tío. Y es que no es capaz de quedar detrás de mí. Voy a guardar porque creo que se acabó el juego. Vamos a ver qué tal. No me despido porque si hay créditos habrá que hablar durante los créditos, digo yo, ¿no? Uy. O no hay créditos. Sí. Otra pantalla de carga. ¿Se viene otra cinemática o qué estoy haciendo yo con el ratón? Ten mucho cuidado, amigo mío. No fastidies, Doc. Ya soy un veterano de la carretera. Soy un corredor con callo. Sigue sin tener luces frontales. No te preocupes, Doc. Yo cuidaré de él. ¿Y si vuelve a quedarse tirado? No me voy a quedar tirado. Bueno, pero si te pasa, ya sabes que aquí estoy yo para ayudarte. Gracias, Mate. Bueno, ¿y a dónde vamos entonces? Ni idea. A donde nos lleve la carretera, supongo. Este país es muy grande.
Pero solo puedes acceder a tres zonas. ¿Créditos? Sí, créditos. Es un juego muy fácil, muy fácil. Está en modo, esto es el modo experto, o modo campeón, como lo llaman en este. Vamos, la dificultad más complicada que tiene el juego. Y no, es que no tiene más. Es un juego para niños, pero bueno. Es más, ya os he dicho que me acuerdo que me regalaron este juego y siempre me ha gustado mucho. Esta canción que está sonando me encanta, la he usado para directos y cosas así. Y no sé si para algún vídeo realmente. Y bueno, tampoco tiene mucho más, es un juego para niños. No voy a dar mucho más de mi opinión. Entonces, yo me despido por aquí, os dejo con los créditos, como siempre que acabo un juego. Y no sé si habrá otra serie. La verdad, esto calculo que empieza a subirse sobre septiembre. 10 episodios acabará sobre noviembre. No sé yo si me dará tiempo a colar otra serie por ahí. Igual algún vídeo suelto o algo por el estilo, pero una serie entera yo creo que no. Lo bueno es que ya me quedará bastante poco para volver a ser libre. Sobre enero, febrero vuelvo a ser libre. Así que nos vemos no sé cuándo, pero dentro de no mucho. Un saludo.
Ya podían haber utilizado una canción distinta. Modo de variación, tienes varias canciones chulas en el juego. Cambia, no pongas esto todo el rato, que es que llevo yo un rato grabando los créditos. En plan, haciendo mis cosas mientras se acaban de grabar los créditos y me está volviendo loca la canción. ¡Dios! Casi se me olvida. ¿Has guardado el premio? No. ¿Dónde está? No te preocupes. Está en un buen sitio. ¡Oh, qué bonito! Ahí, al lado de las de Doc. 59-53-2006. ¡Oh, he acertado! No, ni me acordaba que era 2006, Rayo McQueen.